calle. Encontramos un paciente inconsciente en la calle, lo primero que hay que hacer es acercarse al paciente y comprobar inconsciencia. En el momento que comprobemos inconsciencia, habrá que pedir ayuda al entorno. La mejor forma de pedir ayuda será llamando al 112. Hay que decírselo a la gente, llame usted al 112 y se pondrán con los responsables del 112, el médico de sala. Y hay que darle las informaciones básicas. Una vez que hagamos eso, tenemos que hacer la apertura de la vía aérea. La apertura de la vía aérea se hace con la maniobra básica de frente-mentón. Repítelo tú ahí, Sergio. Maniobra de frente-mentón. Y tendremos que comprobar si respira. La forma de comprobar si respira es oyendo, viendo y sintiendo. Tenemos que ver si expande el tórax o no. Si vemos que no expande el tórax y no sentimos el aire en la cara, entonces tendremos que hacer 5 respiraciones de rescate. En este caso vamos a hacerlas boca, nariz, boca, y Sergio está haciendo las boca, nariz, boca, boca. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Teníamos que quitar y cambiar el aire entre respiración y respiración. Como nosotros somos todos personal sanitario, tenemos que comprobar el pulso. Si fuese para personas legas, no tienen que comprobar el pulso porque se considera parada cardiorrespiratoria. Entonces habría que hacer masaje cardíaco. Pero en este caso, comprobamos pulso. En un lactante se comprueba el pulso braquial. En este niño mayor se comprueba el pulso carotidio. Hay que perder 5 o 10 segundos en comprobar el pulso carotidio. No tiene pulso, con lo cual tendremos que hacer masaje cardíaco. Buscamos punto de masaje. Es diferente en un lactante que en un niño mayor. En un lactante lo busca en la zona media del esternón y con 2 dedos va a hacer masaje cardíaco. Yo busco apófisis sinfoides, busco el borde inferior de la costilla, zona media del esternón y apoyando todo el cuerpo encima. Vamos a hacer 15-2 para la población. Nosotros que somos todos sanitarios, 15-2 porque son niños. Si fuese personal no sanitario, 32 o adultos. Y volvemos otra vez a hacer boca a boca. 2 respiraciones. Esto lo repetiremos durante 2 minutos. Si no hemos sido capaces de llamar, alertar al 112, podemos en ese momento coger y hacer la llamada. Mientras tanto, podríamos seguir haciendo RCP con otras personas que nos pueden ayudar si tenemos ayuda de dentro. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a repetir. Es el tamaño pediátrico. No trajimos, ahí hay otro más pequeño también que es regulable.
este tamaño pediátrico tiene aquí unas pestañas, paso ahora por ahí, unas pestañas que se ponen para arriba y para abajo. Entonces puedes modificar la altura del collar. Este no. Ese está haciéndolo Sergio. ¿Cómo buscamos el tamaño del collarín adecuado? Hay que buscar, el tamaño es este, el que es en el lateral. Esta parte dura, no todo, lo que es la parte dura. Y ahí tienes que medir cuántos dedos tenemos. Dos. Y vas a buscar, lo que está viendo Andrés, entre lo que es la clavícula, es hacer una inmovilización. Ayuda a la inmovilización, porque no mantiene la inmovilización perfecta. La inmovilización correcta hay que hacerla de esta forma. Nos echamos en el suelo, manos a los lados de la cabeza, antebrazos en el suelo. De esta forma estamos haciendo una inmovilización. Ante una sospecha de lesión cervical, en la A hay que hacer el control cervical bimanual. Con lo cual Sergio vendría para acá, nos ayudaría a colocar un collarín que se tiene que hacer entre dos personas, siempre entre dos personas. Una mantiene la inmovilización cervical bimanual y la otra, con la pala larga, la pasa por debajo del cuello. Y la pala corta del collarín la ajusta al mentón, tal como está haciendo, y cierra el collarín. Como veis, este collarín, a pesar de que es el más pequeño que existe en el mercado, es pequeño para un lactante, estas características. Con lo cual, fijaros cómo todavía podemos hacer una movilización del cuello. Es decir, debemos seguir manteniendo mientras podamos y haya gente la inmovilización cervical bimanual. Con lo cual, echame una mano aquí a hacer. Ahí está haciendo Sergio otra vez colocar el collarín. Con lo cual, alguien, Carolina, si tiene que hacer RCP, ella se tiene que mantener sola haciendo masaje y respiración, porque yo no abandono la posición de inmovilización cervical y manual. ¿Entendió? Entonces, Adrián, ¿qué tendrías que hacer? Comprobar inconsciencia, pedir ayuda, llamar al 112, que tenemos un niño en la escandalera. Vale. Eso es braquial por ser un lactante. Si es otra persona más, ella entraría a ocupar una de las posiciones que tiene ella. Es decir, ella hace masaje y ella vendría a todo. Vale, pues vamos a practicar colocar el collarín.
Thank you.
iniciativa que partió del servicio de pediatría del Hospital Universitario Central en el contexto de la huelga sanitaria por la reivindicación de nuestros derechos, por una jornada laboral digna y que no repercuta, que no vaya en detrimento de nuestro sistema público de salud que defendemos, pues estamos protestando. Y como nos parecía poco el simplemente quedarnos en casa durante la huelga, pues quisimos salir a la calle y de paso entrar en contacto con nuestros pacientes en este medio para de tú a tú explicarles los motivos por los cuales nos ponemos en huelga, ya que muchas veces en los medios de comunicación pues se manipulan o se tergiversan de esta forma. Nosotros les transmitimos la información de manera directa y de una manera mucho más personal, y la verdad que estamos teniendo muchísimo apoyo. Y no solo eso, además, pues queremos simbólicamente devolverles parte de esa actividad asistencial que les dotamos durante la huelga con dos consultinas, una de consejos pediátricos, otra de adultos, y también, a su vez, recuperar un poco la formación que estamos perdiendo los residentes, que somos especialistas en formación al ponernos en huelga, y por eso también tuvimos aquí un taller de reanimación cardiopulmonar y de vendaje y de enyesado. Yo soy residente del Hospital de Cabueñas y muchos de nosotros hemos venido, nos hemos apuntado a esta iniciativa que han montado los compañeros de pediatría. Venimos a apoyar la huelga, somos huelguistas y estamos en contra de esta jornada laboral del Principado, que quieren imponernos, que quieren que pasemos muchísimas horas en el hospital, que quieren que trabajemos de una manera exagerada, que quieren despedir a muchísima gente, porque para eso nos aumentan las horas a nosotros, para poder despedir a todos los eventuales que les sobran para cuadrar sus cuentas. Nos oponemos a ello, consideramos que la sanidad no debe ser un lugar donde hacer recortes, consideramos que podemos mejorar en eficiencia, pero que no se puede recortar impunemente como están haciendo, y por ello queremos seguir manifestándonos, vamos a seguirlo hasta que paremos las intervenciones del Principado. Además, queremos mostrar solidaridad con nuestros compañeros de Andalucía y de Madrid. Y bueno, nuestra idea es que vamos a seguir el conflicto, desgraciadamente, porque no nos gusta esta deuda, evidentemente, hasta que consigamos que el Principado eche atrás sus medidas.